Los amantes del césped. Hola, queridos aficionados al fútbol. Aquí estem con unos amics aficionados al césped y al práctica del fútbol. ¿Tot bé, amic? Dinos, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy el Francesc. Hola, Francesc. Ayer, en Zorrilla. El césped. Vamos, tranquil, amic, t'entendemos. El mismísimo Xavi habría tancat el terreno de joc, así que no te preocupes. Tranquil, amic. En este programa os enseñaremos cómo cuidar adecuadamente el césped de vuestros terrenos de juego. El proceso, las medidas, todo ello en beneficio del fútbol. Vamos, tocar el césped. Haz como el del Camp Nou. ¿Os gusta? Es espectacular. No lo toques demasiado, que se estropea. Perdón. ¿Me siguen? Para conseguir el césped perfecto tenemos que hacer varias cosas. Regar, cortar y llamar al Xavi. Porque aunque la tengamos jugando en Qatar, él es nuestra voz autorizada. Si no da el visto bueno al Xavi, entonces no es un buen césped para el juego. Cortame exactamente a la medida que el Xavi nos ha dicho por teléfono. Exactamente a la medida que él nos ha dicho. Cortar y cortar hasta alcanzar la perfección. Bona semilla, después siempre regal molt, sobre todo cuando t'elimina el Mourinho. Solo así el césped estará perfecto para que el Barça pueda ganar 5 Champions. Muchas gracias, amigos. Junts hemos conseguido el césped perfecto para ganar la Champions. El césped perfecto para ganar la Champions. Forte el aplauso para todos. Y ahora, una queja formal al Tebas. En Zorrilla no se puede jugar. ¡Visca el Barça!